might come in the morning. You're gonna need a bigger boat. Uy, uy, uy. Si se te ve el pajarito. ¡Al lado! ¡Al lado! Hey, Luke. May the force be with you. Think you'll take that into consideration? Kaixo, Zemouz, soy José Fernández, director de la Filmoteca Vasca y miembro de los comités de dirección y selección del Festival de San Sebastián. Hoy seré yo quien te acompañe en este nuevo episodio especial de Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que ocurren en el festival. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Prepare a funeral for a Viking. Sistema che usava il famoso Fu Chi Minh. Fu Chi Minh? Chi è un cinese? Ma che cinese? Veneziano era. Che sei de glass? Seguro que has identificado alguna de estas películas, todas ellas grandes e inolvidables clásicos de la historia del cine que en su día se proyectaron en el festival. Probablemente seas capaz incluso de recitar sus diálogos de memoria porque forman parte de tu educación sentimental y pertenecen a esas películas a las que vuelves una y otra vez. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¡Estela! ¡Erica! 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 Let me go into the church. Alone. Why? Pero dime, ¿cuántas de ellas las has podido disfrutar en pantalla grande? Las más recientes quizás las viste en su día en el cine o las has recuperado en alguna retrospectiva, pero lo habitual suele ser ver este tipo de películas en televisión o, últimamente, en las plataformas digitales si están disponibles. I've been stupid, so stupid. Oh, we both. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. La Filmoteca y el Festival llevan en su ADN la voluntad de preservar y difundir el cine clásico. Y con esa idea, en ambas instituciones hemos decidido unir bajo una misma marca, denominada Clásico AC, tres programas ya existentes. El ciclo de primavera de Filmoteca Vasca, la retrospectiva clásica del Festival de San Sebastián, que este año estará dedicada al Policesco italiano, y la sección Clásico AC del Cinema al Día, que proyecta un ramillete de clásicos antiguos y modernos. Durante los próximos minutos hablaremos de estas tres programaciones que, unidas, conforman algo que nos gusta comparar con un gran festival de cine clásico. Para hablar precisamente de eso, del cine clásico en sus distintas vertientes, escucharemos varias voces. La de Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española, las de Felipe Cabrerizo y Kim Casas, coordinadores del ciclo del Policesco italiano, y por último la voz del cineasta Moncho Armendáriz, cuya película Tasio, estrenada hace ahora 40 años, acaba de ser restaurada y proyectada en el Festival de Cannes antes de que, en septiembre, inaugure la sección Clásico AC de San Sebastián. En abril inauguramos el nuevo ciclo Clásico AC, que es la evolución del que Filmoteca Vasca organizó en 2022 y 2023 junto al Instituto Lumière de Lyon. A partir de este año, el ciclo lo diseñaremos en colaboración con otras filmotecas y cinematecas del mundo, también con el Instituto Lumière, nuestros amigos de Lyon, y será, como decíamos, una de las tres patas, de los tres ejes del programa Clásico AC que impulsamos desde la Filmoteca Vasca y el Festival de San Sebastián. En este ciclo estamos llevando a Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona y San Juan de Luz clásicos como Tiempos Modernos, El Fotógrafo del Pánico, El Apartamento, Not a Pretty Picture o Esa Pareja Feliz. Ahí va, que traveling más largo. El traveling. ¿Qué dices? Eso que ves que se acerca al artista, que viene hacia nosotros. Eso se llama traveling. Se pone la cámara sobre unas vías.
se pone la cámara sobre unas vías y entonces va y viene. ¿Eh? ¿Entiendes? Y precisamente, de fondo escuchamos un fragmento de Esa pareja feliz, la película que supuso el debut en la dirección de dos nombres fundamentales del cine español, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. ¡Qué bonito! ¿Eh? Fíjate, Juan, qué bonito hacer un viaje como ese. Pero si ahí no viaja nadie. Eso es una transparencia. ¿Una qué? Sí, mira, eso lo hacen, cogen una especie... Oiga, ¿quiere hacer el favor de callarse, hombre? Pero ve, Capre, siéntese. Pero si es por aquí, el Juan de Orduña este que lo quiere explicar todo. Siéntese, hombre. Empezaremos una nueva vida, Ron. Vamos a pisar un mundo nuevo. Es por eso que sabré esperarte, Ron. Vaya, ya han cortado el beso. Esta maravillosa, formidable comedia la ha presentado en San Sebastián y Bilbao la directora de la Filmoteca Española, Valeria Camporesi, a quien hemos invitado a Cinema al Día Podcast para charlar sobre cine clásico, sobre la labor de las filmotecas y sobre lo que se tercie. Kaixo, hola, Valeria, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues antes de empezar y para situar un poco a quienes nos escuchan, yo creo que merecería la pena intentar que charláramos lo que podríamos llamar la definición de un clásico, ¿no? En términos cinematográficos. Es verdad que en otras artes tal vez, digamos, la gente lo tiene más claro. ¿Qué podemos decir que es un clásico en el cine? Yo me desvincularía un poco de la definición estrictamente cinematográfica, como sabes, es un corte cronológico, etc. Yo creo que hay que ir por la idea de que un clásico en la cultura, yo creo que es una obra que es consensual, que se ve por parte de gran parte de la sociedad como algo que vale la pena, como algo que forma parte de alguna manera de tu identidad cultural. Y que, por lo tanto, es necesario conocer para compartir lo que todo el mundo, de alguna manera, comparte. Quizás se puede ver un poco como una especie de juxtaposición a la idea de una película de culto, ¿no? Que, en cambio, es como mucho más de un público segmentado. Uh-huh. Un clásico, yo diría, que es algo que nos une a todos como pertenecientes a una determinada comunidad. Uh-huh. Y algo que, sin duda, ha pasado una prueba que es muy eficaz, ¿no? Que es la prueba del tiempo. Supongo que vamos a compartir esta idea, ¿no? De que hay que intentar volver, ¿no?, a los clásicos, ¿no? Es decir, en el sentido, volver continuamente. Es decir, porque yo creo que si no, muchas veces, y sobre todo, tal vez, nuevas generaciones pueden creer estar descubriendo obras maestras a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Continuamente, además. Y, claro, con un poco de cultura, en este caso cinematográfica, nos podríamos referir a otras artes, tienes, digamos, una vista telescópica del asunto, y no microscópica, de la película justo estrenada ayer, ¿no? El telescopio, ¿no?, que nos da esa visión de los clásicos, creo que nos ayuda a comprender mucho mejor la historia del cine, ¿no? Y ahí, claro, la presencia de los clásicos es básica. Sí, porque además normalmente se trata de obras en que es posible leer y releer un millón de veces, claro, y encontrar cada vez una lectura diferente, un detalle que te llama la atención, y cada sociedad, podríamos decir, cada presente vuelve a releer de una manera distinta la misma obra, ¿no? Que por un lado tiene, digamos, una entidad, podríamos decir, objetiva, que va más allá de sus lecturas, pero por el otro tiene todas estas reapropiaciones que... Claro. Que hay que propiciar de alguna manera, porque efectivamente no está para nada garantizado que se mantengan. Claro, no, absolutamente. Y desde tu experiencia, no solo como directora de Filmoteca Española, sino también como docente, ¿crees que el conocimiento de clásicos en las nuevas generaciones está alto, está bajo, te lleva sorpresas positivas o negativas? ¿Cómo ves esto? Yo personalmente tengo una visión bastante pesimista del tema. Bueno, pesimista y optimista a la vez, porque yo creo que en estas cuestiones verdaderamente hay que estar constantemente buscando nuevos públicos, creando nuevos diálogos entre las... No podemos dar nada por descontado, porque es cierto que pues a una primera sensación, a un joven de hoy en día, a lo mejor pues el blanco y negro típicamente, o el mudo típicamente, digamos que le rechaza, además últimamente con esta gran cercanía con fragmentos, con uh-huh. obras muy cortas, es un esfuerzo constante que hay que hacer, pero es cierto que cuando lo consigues, normalmente es un primer paso que luego se alarga fácilmente. O sea, que luego hay un boca-oreja, claro, digamos, entre los jóvenes. Al menos esta ha sido un poco mi experiencia, ¿no? Que en un grupo tú ves que si abres un poco, claro, algunos, pues
van entrando porque hay una magia del cine que sigue funcionando. Claro. A veces no aman porque no conocen. Efectivamente. ¿No? Pero conociendo terminan amando también, ¿no? Eso nos ha pasado a menudo aquí, tanto en el Cinemaldi como en Filmoteca Vasca. Hemos hablado abundantemente, frecuentemente, precisamente del momento que viven las filmotecas, ¿no? Y la labor que tienen que hacer en estos términos, ¿no? No solamente de restaurar, sino de mostrar, ¿no? También, ¿no? Es decir, que de nada serviría desenterrar tesoros, como decía Henri Langlois, si no los mostramos, ¿no? Si los volvemos a enterrar, ¿no? Y ahí las filmotecas, yo creo que tenemos un papel absolutamente clave, ¿no? Un papel clave que, sí, muchas veces, si no lo hacen las filmotecas, no hay realmente ninguna otra posibilidad para alguna película de seguir vigentes en la memoria. Y en ese sentido, pues efectivamente, como tú dices, en general uno puede decir una restauración tiene sentido si de alguna forma la puede disfrutar un número de personas y los ciudadanos. En el caso del cine, como decía Morin, ¿no? La película no existe si no hay esta unión de lo que él llamaba los dos psiquismos, el de la película y el del espectador. Entonces, y allí además es donde yo creo que el propio personal de Filmoteca, yo lo que estoy constatando en este año y medio que estoy allí, es donde encuentra también su propio entusiasmo, ¿no? Que es necesario, porque es una obra muy que quiere mucha dedicación, mucho trabajo, mucha motivación. Y entonces, cuando ven que eso sigue teniendo sentido, que eso sigue hablando los jóvenes, que esto sigue teniendo una repercusión social, efectivamente yo creo que eso les da también mucha fuerza a ellos, además, digamos, de defender luego la labor de la filmoteca de cara a las instituciones, claro, que eso también es importante. Claro. Y cuando hablamos de restauraciones, porque en este ciclo estamos hablando mucho de restauraciones y de hecho la mayor parte de las sesiones que hemos organizado vienen de son copias restauradas por filmotecas de todo el mundo, ¿no? Pero muchas veces hay gente que se sorprende porque hemos restaurado o se han restaurado películas relativamente recientes, que no estamos hablando de los orígenes del cine, ¿no? Ni mucho menos. Y sin embargo tenemos la sensación también de que restaurar cine reciente, y cine reciente puede ser una película de hace 40 años, por poner un ejemplo, que ya puede haberse convertido en un clásico, de hecho, y que en cierto modo le da nueva vida a esa película, ¿no? Y en ese sentido puede ser interesante también una restauración, ¿no? Absolutamente, sí, yo creo que en ese sentido, y no es porque estoy aquí, pero la restauración que ha hecho Filmoteca Vasca de Tasio es un ejemplo absolutamente contundente de esto que acabas de decir. Es una obra que todavía se percibe como muy contemporánea, sí, porque es relativamente cercana, pero donde se demuestra que efectivamente no se puede perder de vista que hay que cuidar eso, que eso es también algo que yo quizás he repetido demasiadas veces, pero cuando se habla de filmotecas o de archivos o de museos, se piensa que cuidan el pasado. No, estamos también cuidando el futuro de lo que se está haciendo ahora. Exacto. O sea, realmente somos instituciones que pensamos en el presente y en el futuro. Claro, es que yo creo que ese diálogo, digamos, entre lo que podríamos llamar cine clásico y cine del presente es clarísimamente, y ahora que has citado Tasio, yo lo estoy sintiendo así también, volver a dar Tasio, a mostrar Tasio a jóvenes generaciones, digamos, y concretamente voy a especificar, a jóvenes generaciones de cineastas también, que los desconocen, les dan referencias nuestras de aquí, no hace falta irse muy lejos, que también, claro. Pero bueno, pues coloca a Moncho Armendáriz, ¿no? Yo hoy he hablado con una periodista vasca que debía tener menos de 25 años y no conocía a Tasio. Bueno, pues es una alegría que esa persona vaya a conocerla, ¿no? Ese es el diálogo entre presente y pasado que plantean este tipo de operaciones, ¿no? Sí, completamente. Es una alegría y un enriquecimiento absolutamente sustancial de la sociedad. A la que retorna luego todo este esfuerzo, toda esta atención, todos esos recursos que efectivamente lo requieren, ¿no? Uh-huh. Valeria, ¿a qué grandes retos nos enfrentamos las filmotecas con esta era digital en la que, bueno, yo no sé cómo decirlo, siempre pienso que hay más niebla, ¿no? Que, pues, no sé, que en los años 80 con el fotoquímico, ¿no? Es decir, ahora todo lo digital nos produce un cierto vértigo al mismo tiempo que, bueno, que eso, que mejora claramente la accesibilidad, ¿no? Por otra parte, pero hay vértigo, hay niebla. Sí, como todos estos cambios, las nuevas tecnologías generan siempre un poco de inquietud. Yo creo que se trata de no perder de vista que hay que operar en distintos niveles. Uno es el de
del mantenimiento de lo que ha sido la cultura cinematográfica anterior a esto, uh-huh. la del fotoquímico, la del público en la sala. Esto hay que seguir luchando, hay que seguir manteniéndolo, y por el otro lado, sin perder de vista, obviamente, las nuevas posibilidades de difusión, sobre todo de conservación, que permite la nueva tecnología. Pero las filmotecas, yo creo que, como los museos, yo las veo muy similares a los museos en uh-huh. este sentido, tienen que ser conscientes de que están un poco a la vanguardia de la preservación de la memoria. Yo creo que el cine y el audiovisual es un ejemplo paradigmático de lo que son los retos culturales del futuro. Exacto, sí, sí, claro. En el mundo de las filmotecas, y por ejemplo en la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, pero en general entre las filmotecas, yo creo que, por lo que yo veo, reina una cosa que es muy clara, es decir, que hay que ayudarse. Es decir, las filmotecas no podemos trabajar cada cual por su lado. La solidaridad entre filmotecas es cuestión de pragmatismo absoluto, ¿no? Sí, y creo que aquí, claro, eso nos demuestra una vez más que el cine es un arte colectivo y que no, que carece absolutamente de fronteras, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que los diálogos entre filmotecas sean continuos, que la colaboración sea continua, que tú estés hoy aquí en Donosti hablando de una película de Bardem y Berlanga, y que seguramente nosotros terminemos yendo a Madrid para hablar de Tasio, y que todos nos sintamos en casa porque estamos, pues eso, en el planeta del cine, ¿no? Sí, yo creo que es algo que efectivamente todos los que estamos en ese mundo lo tenemos clarísimo. La tarea es inabarcable, la tarea es enorme, es fascinante, y por lo tanto todas las ayudas son estupendas. Y yo creo que también en parte tiene que ver con que, aunque nos quejemos siempre de que las cosas, la sociedad parece que no nos acompaña, pero sí que hay cada vez más una conciencia de lo que quiere decir un patrimonio cinematográfico. Y yo creo que todos compartimos un poco este lado un poco quizás utopístico, idealista, del decir, pues lo importante no es que la tal película esté en mi depósito, en tu depósito, que la proyectes tú, que la proyecte yo, la vamos a proyectar todos, y esté donde esté, lo importante es que se recupere, lo claro, importante es que se restaure, exacto. Lo importante es que haya públicos que la vean. Y normalmente los públicos que ven tienen también una mayor facilidad quizás al entrar si son obras que tienen que ver con su historia, son más cercanas, etcétera. Por lo tanto, digamos, cualquier operación que parece como muy enraizada en lo local, en realidad está fomentando una cultura cinematográfica y un respeto al patrimonio cinematográfico, que es patrimonio a su vez mundial, global, absolutamente. Exacto. Que trasciende, yo pienso, exacto, completamente la... Sí, sí. Por eso tenemos que hablar de patrimonio cinematográfico, cine de patrimonio, como dicen en Francia también, ¿no? Porque, como precisamente, y suelo decirlo abundantemente, decía Malraux, ¿no? El patrimonio es la herencia de la nobleza del mundo, y yo añadiría, y de la belleza del mundo, ¿no? Y ahí el cine tiene que tener clarísimamente un papel muy importante de cara al futuro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además allí es donde otra vez se repite la belleza, que es algo que no pertenece a nadie, es algo que nos pertenece a todos. A todos. Pues muchísimas gracias, Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española, por haberte acercado aquí a Donostia, a los micrófonos de Cinema al Día Podcast. Un placer enorme. Es que ricasco. Senta, a propósito de quella cosa là, io non c'entro, le posso spiegare? Non devi spiegare niente. Ma commissario, io... Prepárate, Sacchi, per te è finita. ¿Cómo es finita? Vamos ahora con el segundo eje del programa Clásico AC, la retrospectiva que todos los años el Festival de San Sebastián dedica a cineastas, épocas, géneros o lenguajes cinematográficos. La de este año, 2024, desprende un fuerte olor a pólvora y lleva por título Italia Violenta, el cine policiaco italiano, también conocido como Policesco. ¡La policía no puede sparare, comisario! ¡Guardi que no ci sono prove! ¡No ci sono prove su di me, comisario! ¡È matto! Para hablar del Policesco y de algunas de las películas que en septiembre veremos en la 72ª edición del festival, hemos invitado a los coordinadores del ciclo, el investigador Felipe Cabrizo y el crítico y compañero en el comité de selección Kim Casas, que tiene amplia experiencia en la organización de retrospectivas. Les tenemos a ambos en Madrid y Barcelona respectivamente, pero les hemos conectado telemáticamente. Hola Felipe, hola Kim. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Hola, ¿cómo vais? Os dejo al mando unos minutos y enseguida vuelvo. Hasta ahora. Pues gracias, Josean. Antes de charlar un poco con Felipe sobre el ciclo de este año, el Policesco,
quería subrayar un poco la traducción, la tradición, la labor histórica, la importancia que en el Festival de San Sebastián ha tenido el cine llamado clásico. Desde que en 1959 se dedicó una retrospectiva a René Clair, el certamen nunca ha dejado de programar clásicos. Necesitaríamos mucho, mucho tiempo, medio podcast, para enumerar todos los ciclos que han desfilado por el Festival de San Sebastián. Simplemente algunos nombres. Fritz Lang, que aparte cuando se hizo Fritz Lang, él era presidente del jurado, Quindidor lo mismo, Pasolini, Luis Buñuel, Bogart, Kubrick, Rossellini, Fassbinder, Sion Cassavetes, en las últimas dos, tres décadas, Tom Browning, Mitchell Nathan, Mikio Maruse, Robert Wise, Dorothy Adner, Muriel Box. También ha prestado atención a diferentes líneas temáticas y cinematográficas, como el cine chicano, la generación de la televisión, el cine negro japonés, con una retrospectiva que funcionó muy bien, lo que nosotros llamamos la contraola francesa, que eran las generaciones posteriores a la Nouvelle Vague. Bueno, y ahora el polichesco italiano también tenemos, ¿no? Exacto, y ahora empezaríamos con el polichesco italiano. Sí, bueno, pues este ciclo del polichesco que tenemos para este año, bueno, donde queremos hacer una retrospectiva amplia y que cubra pues toda la historia del cine policiaco italiano, que es un cine de particular importancia, creo yo, que a nivel europeo. En un principio se consideró un poquito pues dentro de este nicho del cine de culto, sin embargo yo creo que también es un cine que, visto ahora con la perspectiva del tiempo, pues bueno, es una entidad importante desde luego, y bueno, el cine de italiano ha sido siempre muy cine de géneros, desde la comedia a la italiana hasta todos estos subfilones de terrores y caníbales y demás, y bueno, el policíaco siempre ha configurado una línea importante, que aparte se complementa y al mismo tiempo se distancia de otros cines negros contemporáneos, como pueden ser el francés o el estadounidense. Uh-huh. Es verdad que en los últimos años han tomado, siempre había el mito del film noir, del cine negro norteamericano, de la Warner, de Bogart, etcétera, etcétera, El sueño eterno, todas estas películas, pero en las últimas décadas ha cobrado mucha importancia todo el cine. Por ejemplo, nosotros decimos el Japan en Noir, que era un ciclo sobre el cine negro japonés, pero los cines policíacos europeos en las últimas décadas han cobrado una gran importancia. En San Sebastián, por ejemplo, la programación de Nosferatu hizo un ciclo sobre el polar. Está el cine español, que en los años 50 y 60 dio realmente películas muy, muy, muy notables. Y está el polichesco, el cine italiano, que es una mezcla genérica, porque allí podemos encontrar películas de denuncia, cine clásico policíaco escrito, thriller, es decir, muchas muchas mezclas y muchas variaciones, que realmente ahí surge una riqueza temática, estética, etcétera, que realmente es lo que intentamos un poco reivindicar con esta retrospectiva, ¿no? Sí, es una combinación genérica, aparte, bueno, en esta línea confusa que es muy propia del cine italiano, ¿no? Donde los géneros nunca son limpios, sino que siempre se contaminan, están intoxicados por otras cosas. Sí. Empezando desde el primer filón real de importancia, que es el propio neorrealismo, ¿no? Que es un cine que, al margen del planteamiento ético, digamos, neorrealista, es difícil encajar en ningún código genérico porque va tocando absolutamente todo. De ahí surge también el propio policíaco italiano, porque el policíaco durante unos cuantos años, los años, pese a que sí que había habido algún ejemplo en los seriales del Mudo, bueno, pues cosas ya muy 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 arqueológicas, ¿no? Muy alejadas del momento histórico, pero el policíaco en Italia después tiene un problema, que es que durante los 20 años que va a durar la dictadura de Mussolini va a tener numerosísimos problemas de censura, hasta el punto de que va a terminar prácticamente diluyéndose, ¿no? Y el punto de partida real para el género llega pues en los ultimísimos años del fascismo, cuando ya Mussolini está a punto de caer, porque están llegando los aliados, pues están entrando por Sicilia y todo el mundo ve que aquello se desmorona. Y ahí surge una película fundamental que va a ser Ossessione, la película de Visconti, que es una película que no tiene un contenedor genérico todavía como tal en Italia, porque el policiesco, el giallo, que también lo llamaban en aquel entonces, era algo que se conocía vagamente en el teatro y se conocía vagamente en la literatura. Pero sin embargo no tiene una forma fílmica, ¿no? Por lo cual hay un carácter pionero de Visconti haciendo una película que rompe con todo el código visual que había tenido el fascismo, abriendo una línea completamente diferente y aparte con el enriquecimiento de las dos vías fundamentales que van a ser aquellos años. Por un lado, él viene de Francia, donde conoce perfectamente el noir, él ha estado trabajando como ayudante de Renoir, y al mismo tiempo la película se basa en una novela norteamericana de James M. Cain, por lo cual, claro, ahí coge las dos líneas fundamentales del cine policíaco de aquellos años, la francesa y la estadounidense, la agrupa, pero con esta capacidad que tiene siempre el cine italiano
de hacer con todo ya algo propio, ¿no? De trabajarse un terreno nuevo, tomando como punto de partida las patas de apoyo de cosas que ya conocían previamente. Y sí, realmente la película de Visconti es fascinante, históricamente, aparte de sus valores, que son muchos, históricamente, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de uno de los pilares de la, tanto de la novela negra como del cine negro clásico norteamericano, acudimos a Jean Jenny Cain y acudimos al cartero Siempre llama dos veces. Antes que la versión norteamericana de los 40 de Ty Garnett con John Cashel, y antes de la versión, evidentemente, de la versión que luego interpretarían Jack Nicholson y Jessica Lange, está la película de Visconti, que entronca aún con el neorrealismo, con una Italia que está en los últimos coletazos de la Guerra Mundial y que adapta esa estructura, ese estilo, esa suciedad propia de la narrativa de Jean Jenny Cain, la aplica a un contexto italiano completamente distinto. Es decir, es la película que abriría un poco esta tendencia, pero es una película absolutamente fascinante para estudiar porque es una especie de crisol de tendencias, de ideas, de estéticas, etcétera, etcétera. A ver, Obsesión aparte tiene un mérito añadido, que es que arranca una vía que se llamó el neorrealismo negro, así lo determinaron los críticos, ¿no? Que fue durante unos cuantos años hasta que la democracia en Italia queda instituida, queda constitucionalizada, no hay un sistema de censura, lo cual permite que el policiesco se convierta en un terreno abierto para probar todo tipo de cosas, y por ahí empiezan a llegar incluso las primeras películas de la mafia, ¿no? Francesco Messana, in nome della legge ti dichiaro in arresto. Hay una película fundamental que es In nome della legge, de Pietro Germi, que es la primera película en la que se habla abiertamente de la mafia, que va a suscitar una polémica enorme en Italia, pero que al mismo tiempo abre una especie de vía paralela al policiaco con muchos puntos de contacto, como es este cine, las mafia movies, que se llamarían después, ¿no? Y de ahí arrancaría un momento pues particularmente complicado, porque en el momento en el que la democracia cristiana, y sobre todo Giulio Andreotti, que era el principal representante cinematográfico, se instala en el poder ya definitivamente, ahí empieza una larga batalla del policiaco contra la censura, que durante 10, 15 años pues bueno, va a tener una pugna muy dura, que va a limitar muchísimo su alcance al mismo tiempo también, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que luego todo esto se mezcla con la llegada de la modernidad y el momento en el que en Italia pues aparece sobre todo la Dolce Vita, que es la película simbólica de todo esto, a la que luego sigue Rocco y sus hermanos y tantas otras, pues bueno, aquello se empieza a convertir en una especie de terreno de nadie en el que se siguen haciendo películas que ambicionan ser críticas sociales, pero todo esto se mezcla con la llegada de 007, con los tebeos a través de Diabolik, por lo cual aquello se enriquece profundamente durante todos los años 60, aquello va a ser una especie de terreno abierto para absolutamente todo. Allí lo mismo te encuentras a Zabatini y a Pasolini que a gente que está saltando del spaghetti western pues para hacer sus pinitos en el propio género. Start talking. Importante también allá, que es el momento en el que todo esto se mezcla con una línea paralela estadounidense. Es decir, llega un momento en el que películas como Serpico, como Harry el Sucio, como French Connection, llegan a Italia y los italianos entienden que ahí tiene una materia fácilmente moldeable para moldarlo, ¿no? Y son los momentos, los del poliziotesco, que se llamó, una especie de filón o de subgénero, en los 70 un cine muy bruto, muy políticamente incorrecto, muy violento, muy sexista, muy machista, que lo que están haciendo es trasladar todo este planteamiento de este cine más o menos de derechas o conservador estadounidense, llevarlo a la realidad política italiana, que bueno, pues está en plena agitación con el nacimiento de las Brigadas Rojas, con el terrorismo de ultraderecha y bueno, en una situación muy complicada, desde luego. Es realmente un género súper súper enriquecedor. Yo sí, quería citar así un poco de nombres y películas que podrían estar o no en la retrospectiva, pero por ejemplo, hay actores muy representativos, como pueden ser Franco Nero, Claudio Cardinale, que trabajó mucho en el género, directores que en principio asociamos a la comedia o otros estilos, como Pietro Germi o Mario Monicelli, que hacen películas muy importantes, y podríamos citar títulos en general, como por ejemplo, para ir un poco no viendo tendencias, desde El día de la lechuza hasta Cadáveres excelentes de Francesco Rossi, Un burgués pequeño, El caso Moro. En los últimos tiempos, películas como, por ejemplo, Gomorra, ¿no? Que es un retrato de la Camorra italiana, es decir, que
que es un género muy rico en tendencias, en tipo el Star System, en cineastas, en temas concretos, ¿no? Porque se habla de la mafia, se habla de la corrupción política, es decir, realmente era una panorámica muy amplia de la realidad italiana de las últimas décadas, ¿no? Una realidad que es italiana, pero que también es la nuestra, en realidad. Una cosa muy sorprendente es ver cómo las líneas paralelas políticas y cinematográficas que se establecen entre Italia y España, pues están ahí. Es cierto que en Italia con una mayor complejidad, porque Italia siempre ha sido un centro neurálgico político de toda la acción planetaria, y ahí se ha juntado todo el mundo. Es curioso, por ejemplo, ver que un caso en principio local, como fue el caso Moro, ¿no? El secuestro y el posterior asesinato por las Brigadas Rojas a Aldo Moro después de 55 días de cautiverio, pues bueno, normalmente se ha leído siempre como un elemento, una acción terrorista. Pero es que ahí estaba metido también la CIA, la KGB, el Mossad, las logias masónicas, toda esta complicación inmensa que había siempre en la política italiana, ¿no? Y son como al tener tanto España como Italia, son dos países que tienen una historia muy paralela, una evolución muy similar, también partiendo de una dictadura, la llegada de la democracia y demás historias, son películas que, bueno, pues que yo creo que retratan no solo la historia de Italia, sino la historia de Europa entera, en realidad. Y que no li userà soltanto contro me, ma contro tutti noi, contro il potere, contro Dio. Quello è un conto aperto. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Jean-Marie Volonté, que es uno de los actores más conocidos de una cierta tendencia del cine político italiano, pero que al mismo tiempo es un actor que representa muy bien todos los modelos de cine popular, porque empieza haciendo peplums, luego hace dos de los tres spaghetti westerns de Leone, y que luego está muy, muy representado con sus trabajos con Rossi y con otros cineastas en esta tendencia. Es decir, este punto de realismo crítico que tienen determinados, no todos los polichescos, me parece que es algo muy, muy, muy importante a redescubrir en esta retrospectiva. El Festival de San Sebastián, una de sus características históricas es precisamente que es de los pocos certámenes internacionales que le dedica un espacio realmente importante y con convencimiento al cine clásico, o al cine de, no lo llamemos clásico, al cine de épocas anteriores, con distintas retrospectivas. Antes hacían más, ahora se hace solamente una, pero es de los pocos festivales que, por un lado, tiene una retrospectiva y, por otro lado, tiene una sección de clásico que se dedica a recuperar cine clásico de todos los países y de diferentes épocas. Yo siempre me remito a lo mismo. Durante muchos años, hasta el año, no sé, creo que fue finales de los 90, el cine japonés clásico se conocía Ozu y Mizoguchi. San Sebastián hace una retrospectiva completa de Mikio Naruse, a la que acude muchos especialistas extranjeros que no habían accedido a la obra de Naruse o que habían visto tres o cuatro películas y poco más, y esa retrospectiva se convierte en el punto de salida de que Naruse sea considerado el tercer clásico del cine japonés. Yo creo que eso es una de las cosas a las que tiene que aspirar una retrospectiva en un festival. Dar a conocer a cineastas, tendencias, géneros, lo que sea, menos conocidos, y ponerlos en su justo sitio en cuanto a la historia del cine. Y la retrospectiva de Naruse fue eso. Es decir, sin San Sebastián, Naruse, no sé si hoy sería la cuarta pata del cine clásico japonés. Y por eso creo que es importante que un festival como San Sebastián siga apostando por este tipo de retrospectivas. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo, y bueno, mucho más ahora con esta nueva dinámica festivalera de organizar Clásico Act, ¿no? O sea, juntando un poquito fuerzas de diferentes instituciones para hacer una especie de retrospectiva continua. Yo esto lo agradezco particularmente, por supuesto como historiador que soy, ¿no? Pero bueno, yo también como espectador que sigo el Festival de San Sebastián y que gran parte de mi propia formación se ha hecho allí, para mí, que los festivales no se conviertan en una especie de cajón desastre, ¿no? Donde lo único que se proyecta de cine anterior sean películas que por azares varios se han restaurado, sino que aquí se apueste por hacer retrospectivas tan integrales de realizadores como se hace retrospectivas genéricas, ¿no?
Esto permite, creo yo, ver un tipo de cine que hoy en día está desaparecido de prácticamente todos lados, porque es cine que en las plataformas no existe. Es prácticamente ya el cauce de comunicación único que tenemos con el cine hoy en día, ¿no? Y permite poder ver películas en las condiciones en las que fueron creadas, pero al mismo tiempo permite crear una especie de zona de análisis y de estudio también, ¿no? Que aquí ya no sea ver una película suelta, sino que a través de esto tú puedas estudiar o conocer bien la obra de un director o un filón genérico que te vaya a dar una panorámica mucho más amplia, desde luego, más con el añadido que tiene San Sebastián de acompañar siempre los ciclos con la publicación de un libro que pone orden en todo aquello y expande un poquito la actividad de lo que son las proyecciones en sí. Encantado de haber estado hablando con vosotros, contigo, Felipe. Y nada, confiamos en haber despertado un poco o mucho vuestro interés en esta retrospectiva. Ya sabéis, del 20 al 28 de septiembre de este año, tenéis una cita con Italia Violenta, el ciclo de cine policiesco, del cine policiaco italiano, en pantalla grande y en versión original, con muy buenas copias, que es como mejor se escuchan los tiros, las persecuciones, los diálogos, y se ve todo perfectamente. Estáis todas y todos perfectamente invitados para este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Kim, Felipe. Encaramos ya el final de este especial de Cinema al Día Podcast y lo hacemos hablando de la tercera pata del programa Classic Quack, es decir, de la sección del festival que precisamente lleva ese mismo nombre, Classic Quack. Desde 2018, el festival recupera clásicos antiguos y modernos de la historia del cine universal, siempre magníficamente restaurados. En este tiempo hemos ofrecido títulos de Arturo Ripstein, Basilio Martín Patino, Bellatar, Yasuso Masumura y Fernando Fernán Gómez, entre muchos otros. Todavía es pronto para anunciar las obras que rescataremos en septiembre durante el festival, pero sí sabemos cuál será la película inaugural. ¡Tasio! ¿Dónde vas? Al monte, con el ganado. ¿Y la escuela? Ya habló padre ayer con el maestro y le dijo que no hay ni un real en casa. Efectivamente, hablamos de Tasio, el debut en el largometraje de Moncho Armendáriz, estrenado en 1984 en la sección oficial del Festival de San Sebastián. 40 años después, esta obra icónica del cine vasco inaugurará la sección Clásico Act tras ser restaurada por la Filmoteca Vasca en los laboratorios L'Immagine Ritrovata de Bolonia. Antes de su proyección, en septiembre, en el Cinema al Día, este mayo, el Festival de Cannes ha sido el escenario del estreno mundial de esa copia restaurada en el marco de la sección Cannes Classics, junto a obras de realizadores de la talla de Akira Kurosawa, Jacques Demy, Robert Bresson, Steven Spielberg o Wim Wenders. La restauración de Tasio ha sido posible gracias al apoyo del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y ha sido realizada de acuerdo con Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas, propietaria del filme. Esta ha sido una tarde inolvidable en Cannes para el director navarro Moncho Armendáriz. El Teatro Buñuel se ha llenado de periodistas, críticos y público. El director de Cannes ha presentado el acto y el director de la película ha recibido esta tanda de aplausos. Antes de que la copia restaurada de Tasio se proyectara con gran éxito en Cannes, Moncho Armendáriz pasó por aquí, por San Sebastián, para contar los detalles de la restauración. Fue en una rueda de prensa celebrada en Tabacalera a finales de abril y que resumimos a continuación a través de varios cortes de audio. Egunon, gracias a todas y a todos por venir. Lo primero de todo, dar las gracias a la Filmoteca Vasca por esta gran restauración y por haber iniciado con Tasio este proyecto de restauración de un montón de películas, que es realmente el trabajo de una filmoteca, y habernos elegido para hacerlo a nosotros. Por nuestra parte, todo el mundo que hicimos la película, estamos encantados y nos parece muy, muy gratificante, sobre todo el poder contar con una copia no nueva, sino por lo menos restaurada en dignas condiciones, en donde se pueda disfrutar y se pueda ver de nuevo. Para mí, en lo que fue todo el proceso de restauración en el que yo participé al final, fue una gran alegría, sobre todo porque la copia
La copia que existía de Tasio, que existía en la productora de Elías Querejeta, en un chalet que tenía en la zona de Arturo Soria, había sufrido una inundación y varias de las películas que conservaban se habían humedecido, se habían estropeado, y entre ellas, una de ellas era Tasio. Yo no suelo ver prácticamente una vez que he terminado una película y la película se ha estrenado, yo ya no la suelo ver. Con lo cual suelo ver a veces retazos, o cuando vas a una proyección ves cómo empieza o ves algún trozo, y había visto algún trozo de la película y la verdad que era un pequeño sufrimiento porque la película estaba en unas condiciones bastante lamentables. La película pasó a manos de, como ha dicho Josian, de Mercury Films, hizo una restauración, la película ganó, lógicamente, ganó mucho con respecto a las copias que había, que como digo, eran bastante improyectables en aquel momento porque era 35, se había estropeado. No dio, a nadie le dio por sacar copias de filmotecas, sino que las que estaban en el laboratorio había cerrado. Bueno, era todo un cúmulo de circunstancias y prácticamente las copias que circulaban pues no estaban en buena calidad. Tasio, date una vuelta por la carbonera. Si necesita Betagarri, corres, avísanos. A ver si cazáis más que el domingo pasado. Otro día no es necesario que madrugues tanto. Si el padre te tiene que dar algún recado, ya me lo dará a mí. Toma. El día que entramos en el laboratorio en Bolonia y de pronto en la pantalla yo vi un fotograma congelado de lo que era la imagen de la película, con el título de la película, con el verde del bosque, el rojo del título de la película y sobre todo el título absolutamente delineado, porque lo que existía, y existen por ahí copias en vídeo, incluso en Blu-ray, que igual alguien ha podido ver o se pueden todavía comprar o localizar, todos los títulos estaban como movidos o corridos debido a este deterioro que había sufrido la película. Y la verdad es que disfruté muchísimo porque la luz, el color, la textura la habían recuperado prácticamente. Y entonces, como digo, fue muy gratificante el poder de alguna forma recuperar esa sensación que tenías de lo que había sido la película en la que habíamos trabajado muchísima gente, a la cual desde aquí quiero dar las gracias. El primero a Elías Querejeta, su productor, que desgraciadamente no está con nosotros. Han pasado 40 años y la vida pasa para todos, lo mismo que pasa para el negativo de la película, que se va deteriorando y no nos pueden restaurar como se restaura la película. Ojalá pudieran hacer una copia de 4K y siguiéramos todos vivos, pero no se puede. Y lo mismo que Elías, hay una serie de personas que ya no nos acompañan, pero siguen estando en nuestro recuerdo, y quisiera dar las gracias de aquí a todo el equipo que hizo posible la película y toda la gente, no solamente del equipo, sino de la zona donde se rodó la película, que gracias a ellos pues conseguimos hacerla. Y bueno, por mi parte de momento nada más, y luego si hay alguna pregunta pues encantado de responderla. Si no tuvieras madre, qué bien iba a vivir, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Hola, yo quería preguntar a Moncho, nos has dicho que 40 años después has visto entera otra vez la película y que era una satisfacción verla en condiciones, con esa copia restaurada, pero más allá de lo que es la copia, como cine, como película, ¿cómo te ha parecido, cómo la sitúas en lo que luego fue la evolución de tu carrera? Ya, desde un punto de vista más cinematográfico, ya no solo por el color y los rótulos y esas cosas. Gracias. Bueno, quizás si lo comenté con Josean después de ver, como digo, no la había visto en 40 años, entera, seguida, y fue una sensación curiosa, porque cuando la haces, yo hice la película fundamentalmente
Conocí a Tasio, creo que más o menos todo el mundo sabrá, porque lo he repetido hasta la saciedad. Tasio fue un personaje real, se llamaba Anastasio Ochoa. Lo había conocido haciendo un documental. Entonces él tenía una filosofía muy particular de la vida. Entonces él un día me contaba muchas anécdotas y un día me contó algo que se me quedó muy grabado. Entonces él mantenía que la naturaleza, el monte, decía él, el monte te da todo lo necesario para vivir. Y entonces no es necesario buscar en otros sitios. Entonces él mantenía que trabajar para otros no es algo natural. Que el trabajar para otros es un invento de los ricos para poder sacar más dinero. Y toda su vida se negó a trabajar para otros. Él quería, o él pensaba, que si vivías en armonía con la naturaleza, que es lo que va contando la película, sin destrozarla, sin coger más de lo necesario, respetándola, etcétera, etcétera, la naturaleza te va dando todo lo necesario para poder subsistir, ¿no? Esto que era su filosofía de vida y que en los años 80, que es cuando hice la película, a mí me parecía algo natural y algo normal y algo que entendíamos, 40 años después, viendo la película, ha cobrado un sentido completamente distinto. Es lo primero que me chocó. Algo que no estaba en mi mente en aquellos momentos. Para que te enteres, nunca cojo más que la mitad de las crías. Como debe ser, que cógelas todas. No está ni medio bien. Ya sé. Que una cosa es cazar y otra es piazar los nidos. Y nunca cogéis más de lo que es bien, que así siempre habrá caza. Después de 40 años, el deterioro del medio ambiente ha sido atroz. La esquilmación de la naturaleza, el destrozo de la naturaleza, la tala de árboles, la contaminación, etcétera, etcétera. En vez de seguir un poco esta filosofía que mantenía Tasio y que parecía tan natural, tan de las normas y leyes naturales, de mantener un equilibrio con la naturaleza, la especie humana lo que hemos hecho prácticamente ha sido desequilibrar este equilibrio y este sistema y absolutamente destrozarlo. Y en cuanto a lo de trabajar para otros, que él también mantenía, pues no tenemos más que ver los pocos ejemplos a donde ha llegado últimamente, después de 40 años, el neoliberalismo atroz que estamos viviendo, en donde prácticamente todo es mercancía, todo se privatiza la salud, la educación, la vivienda, incluso hasta las propias personas, ¿no? Si en este momento existiera o viviera Tasio, yo no sé lo que pensaría de la sociedad que vivía ahora, ¿no? Que veía en estos momentos, porque realmente yo creo que estamos en una sociedad en donde, aunque ha habido un avance tecnológico, un avance en lo que es, digamos, la evolución tecnológica y la comodidad, eso que se llama el bienestar de vida, en calidad humana, para mí al menos, y en lo que respecta a esta teoría que para mí era fundamental, con la cual hice la película y que respondía a la filosofía de Tasio, se ha ido bastantes pasos para atrás. Y como digo, quizás ese fue la mayor sensación o el primer impacto que me planteó la película, porque yo no tenía conciencia en aquellos momentos de que en el año 84 estaba haciendo una película que 40 años después, con independencia de que guste más o menos o del valor cinematográfico de la película, que ahí yo no voy a entrar, es una película que ha cobrado un valor ecológico y un valor de defensa de la naturaleza y de defensa de una serie de valores que hoy día están totalmente en desuso. Yo le quería preguntar ya a Moncho, no sé si va a empezar la tournée también después de Cannes a todos los demás, o ¿cómo lo está viviendo el hecho de tener que ir a Cannes? Bueno, pues como se viven estas cosas con la, yo creo un poco con la satisfacción de ver que el trabajo que has hecho de alguna forma, no que has hecho tú, sino como he dicho antes, que has hecho con todo un equipo de personas y con toda una gente, es reconocido de la misma forma que para la filmoteca también supone un gran espaldarazo al ser Cannes un escaparate y un mercado internacional fundamentalísimo en el cine, ¿no? Entonces
que Tasio esté presente entre toda la serie de nombres, no los voy a repetir, que son absolutamente clásicos, que vamos, incontestables, del cine mundial, y que Tasio esté ahí colocada, pues supone, no solamente a nivel personal, sino que, insisto, a nivel de todo el equipo, porque hablo un poco a nivel de todo el equipo y de toda la gente que hemos participado en la película, supone una gran satisfacción y una gran alegría que sientes de que el trabajo que has hecho se ha reconocido o va a tener una audiencia, porque tanto si una filmoteca se dedica a restaurar películas, como si un director se dedica a hacer películas o un equipo hace películas y esas películas no se ven o no tienen repercusión, pues al final se quedan ahí, ¿no? Te podrás quedar más satisfecho, menos satisfecho, pero no tienen repercusión. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde la publicidad es fundamental. Entonces la publicidad que le puede dar Cannes a la película y a todo el trabajo que ha supuesto la restauración por parte de la Filmoteca y a la recuperación de la película en sí, que como ha dicho Josean, se va a reestrenar en Francia, pero hay sitios donde no se ha visto o gente que todavía no la conocía, pues por la edad, porque se estrenó en momentos en donde era gente joven o porque no tuvo ocasión de verla, pues supone una gran satisfacción, ¿no? Que después de 40 años tu primera película tenga una salida en un escaparate como Cannes, ¿no? Yo iba a añadir, Moncho, que bueno, los comentarios que hemos recibido desde Cannes han sido, evidentemente han seleccionado la película y las ofertas que tiene Cannes Classics para su sección de clásicos son, en fin, muchísimas, ¿no? O sea, que podrían perfectamente no haber seleccionado Tasio, ¿no? Pero creo que los comentarios que nos han llegado desde allí eran realmente entusiastas respecto a la película, que conocieran mal. La película se distribuyó relativamente mal en Francia en su estreno y realmente allí le habían perdido la pista a la película, ¿no? Esto evidentemente va a dar una nueva oportunidad a la película de moverse, y que Tamasa ya esté pensando en su distribución comercial nos da una buena prueba, ¿no? Y a mí me gustó mucho que vincularan además la película precisamente con otros clásicos, ¿no? Nos hacían referencias a Kurosawa, evidentemente esta película tiene mucho que ver con Dersu Zala, ¿verdad? Pero nos hablaban de los hermanos Taviani, de Padre Padrone, me hablaron incluso de Marcel Pagnol, ¿no? El entorno rural de la película les remitía en Francia también a entornos rurales que Marcel Pagnol ha tratado, y ese tratar de llevar nuestros clásicos al mundo de los clásicos en el panorama internacional, creo que eso nos va a ayudar muchísimo Cannes y desde luego también el cine Maldi, ¿no? Así que estamos felices, ¿para qué disimularlo? El cine es un arte más joven que otros, pero también tiene sus clásicos. Y como hemos dicho, poder acceder a ellos en las condiciones para las que fueron concebidos, en una sala de cine, con buenas copias, versión original, etc., es clave para la imprescindible labor de transmisión de cultura cinematográfica. Hace unos días leí en un medio satírico, El Mundo Today, que el Museo Reina Sofía de Madrid iba a retirar el Guernica de Picasso porque ya está muy visto. Nos hace gracia la broma. En el fondo, Clásico AC es precisamente una invitación del festival y de la Filmoteca Vasca a descubrir, a redescubrir, a disfrutar de grandes obras del cine universal, porque a menudo ni están muy vistas ni han de dejar nunca de ser vistas. Y además ahora las vas a poder ver en las mejores condiciones. Decía recientemente el ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes, Sean Baker, lo siguiente: el futuro del cine está donde empezó, en las salas de cine. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes rescatar episodios anteriores de Cinemaldia Podcast en nuestra página web o en la plataforma que prefieras para escuchar audio. Hasta la próxima.